Recuérdalo y me lo dices. 5. Recuerdo un momento en el que estaba por ahí de 5 años más o menos. Y una amiga, pues una niña también, comenzamos a pelear, pero yo no era capaz de tocarla, ya me pegaba y me pegaba. Y mi mamá me decía que no me dejara pegar, que le pegara. Yo lo único que sentía era como miedo. Son dos niñitos, juego de niños. O también puedes salir corriendo, tú corres más que ella. Y si te persigue, juegan a ver quién alcanza a quién. Disfrute esa niñez. Son un par de niñitos. Síguele el juego. Y no te dejes alcanzar. Dale la vuelta y te devuelves. Y así hasta que ella se canse. O pueden jugar a que tú también la persigues. Los niños tienen mucha imaginación. Deja que la imaginación te lleve a inventar ahí con la niña un juego. Y ahora ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. Uno, profundo. Dos, más profundo. Tres, cuatro, cinco. Como una visión borrosa, un momento en que estaba como en un charco, una quebrada, y alguien me tiraba como en una especie de costal al agua. Pero era un paseo, estaba muy pequeño. Recuerda que tú naciste en agua, estuviste en agua 9 meses, o sea que allá en lo profundo está el nadar y el respirar en el agua. Si en ese costal en un momento dado tienes dificultad para respirar, mantén la respiración y recuerda que tú fuiste acuático. Recuerda tus viejas épocas, cuando nadabas allá en ese vientre, cuando eras célula, y disfruta el costal, disfruta el agua, y recuerda que tú puedes flotar, todos los animales mamíferos flotan, hasta un elefante, como se ve de pesado, y flota. Un caballo flota. Una serpiente, aunque no es mamífero, flota. Un perro flota. Todos flotan. Entonces disfrute ese paseo. Disfrute el costal.
Disfrute el agua. ¿Cómo vas? Bien. Súper, súper. Disfruta ese paseo. Disfruta tus orígenes, el agua. Y ahora que estás allí disfrutando ese paseo, el agua, el costal, ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Veo a mi madre cargándome en brazos, ya leyendo una carta y llorando. Procura entender qué dice la carta para comprender por qué tu mamá está llorando. Mala noticia. Es una mala noticia. Esperemos un momento a que tu mamá se calme, a ver qué dice de la carta. ¿Qué pasó? Avanza un poquito hasta que se calme. Me la pongo en el celular. Sí. Pagarlo. Ya te lo recibo. Ya se calmó. Procura entender, ahora sí que pasó. No logro ver más. Entonces vamos a otro momento al que te lleva la mente. Uno. Estoy en el pueblo de mi mamá. Me llevan de vacaciones. Hay 3, 4 años. Y varios niños me hacen correr. Más grandecitos. Como si me fueran a pegar. Dame el nombre de uno. ¿Cómo se llama?
Edwin. Quiero hablar con Edwin. Permíteme que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Edwin, ¿le quieres pegar a ese niño? No. Ah, entonces, ¿por qué lo haces correr? ¿Para qué lo asustas? Le da miedo. Le da miedo. Ya vi que le da miedo. Y lo estás haciendo correr. Pero me estás diciendo que no le quieres pegar. Y mira el niño como está asustado creyendo que sí. ¿Entonces le pides perdón? Sí. Edwin, pídele perdón a ese niño. Mauricio, le pido perdón. Por hacerte dar miedo. Ahora déjame con el niño. Mauricio, ¿lo perdonas por querer jugar a te asusto ratón? Es que es un juego que se llama así, a que te asusto ratón. ¿Lo perdonas por querer jugar? Sí. Perdónalo. Te perdono. Edwin, ¿qué más quieres tú que Mauricio te perdone? Más. Bueno, entonces Edwin, despídete. Mauricio, despídete de Edwin. Hasta luego. Y ahora vamos a otro momento en que te hayas sentido mal. Otro momento al que te lleva la mente. 1, profundo. 2, más profundo. 3, 4. Tengo miedo de dormir solo. Tengo miedo a dormir solo. Espero a un hermano que me acompañe cuando llega. Le pido a mi hermano que me acompañe. Pero no llega. No nos dejan. Busca allá en lo profundo de la mente de Mauricio qué fue lo que causó que él tuviera miedo a dormir solo. Allá en lo profundo de la mente está la respuesta. Sigue bajando profundo. Recorre tus vidas anteriores. Tú puedes hacerlo porque eres espíritu. Y tú puedes viajar por el tiempo, por el cosmos, a otra época, otro lugar, otro cuerpo. Encuentra alguna vida en la que te haya sucedido algo de noche. Hombre, mujer o extraterrestre. No veo. No veo. ¿De día o de noche?
Voy a contar de 1 a 5 y me dices lo que imaginas, lo que llega a tu mente. 1, 2, 3, 4, 5. Un bosque. Un bosque. Es de día. Es de día. ¿Y estás caminando por ese bosque? Estoy quieto. Ajá. ¿Tienes miedo? No. ¿Qué es lo que más te gusta de ese bosque? Una represa. Observa cómo eres allí y me lo dices. Mira cómo desde arriba. Joven. Soy joven. Blanco. Blanco. Veo una casa. Veo una casa. La represa y el bosque. Una represa. Y el bosque. El bosque. Camino hacia la represa. Por la forma como estás vestido, ¿vives allí? Sí. ¿Con quién vives? Solo. ¿La época es vieja o reciente? Creo que vieja. Época vieja. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces allí? Cuido la casa. Cuido la casa. ¿Y eres feliz en ese estilo de vida? ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Ever. Ever, ¿tu salud es buena? Sí. ¿Más o menos cuántos años tienes? 18. ¿Y normalmente de qué te alimentas, Eder? Plantas, pescado. Ahora, Eder, avanza un poco en esa vida a ver si sucede algo salido de lo habitual, algo distinto.
Veo un barco. ¿Vives cerca del mar? Sí. Con esclavos. Con esclavos. ¿Y qué sentimiento te producen esos esclavos? Tristeza. Me da tristeza. ¿Y qué nacionalidad tienes tú, Ever? No sé. ¿Y te permiten ayudar de alguna manera a esos esclavos? No, solo los veo. Ever, ¿y en las noches con qué te iluminas? Lámparas. ¿Cómo son las lámparas, Ever? Con velas. En la noche me ilumino con lámparas, con velas. ¿Convives bien con los animales del día y de la noche ahí en el bosque? Sí. ¿Alguna vez esos barcos con esclavos han bajado esclavos allí cerca donde tú vives? No. ¿Hay algún puerto ahí cerca? No. No hay puerto cerca. Solo los veo desde la montaña. Los ves desde la montaña. Describe ese barco, Ever. Tengo curiosidad por saber cómo es. Es en madera. No muy grande. Ahora de ver. Avanza un poco más en esa vida a ver si sucede algo. Cuando ya estés más adulto. ¿Ya estás ahí?
¿Qué ha sido de tu vida? Estoy en investigo. Estoy en un puerto. Estoy fumando. Estoy saludable. ¿Te casaste o sigues soltero? Soltero. ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí. Veo personas pidiendo limosna. ¿Cómo las tratas? No las miro. No las miro. ¿Las eludes? Sí. Ahora, Ever, avanza hasta el final de esa vida, al momento en el que termina. Quiero darme cuenta qué sucedió. Estoy en la cama. Solo. ¿Estás viejo? Sí. ¿De qué mueres? Flaco. ¿Tienes temor de pulmones? ¿Oh? Los pulmones. Muero de los pulmones. ¿Y tienes temor de morir? No. Entonces despréndete ya de ese cuerpo. Vete a la luz. Sigue tu camino. Ve a la luz. Y si la luz autoriza, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debías aprender en ella.
antes. Convivir. Tenía que aprender a convivir. ¿Y lo lograste o te faltó? Me faltó. Eso me di cuenta, estuviste solo mucho tiempo. Desde esa dimensión de luz, ¿qué consejo le envías a Mauricio en la vida actual? Ayudar. Que ayude. Pues ahora yo te voy a pedir a ti la ayuda, Ever. Necesitamos encontrar en qué momento de la vida actual o anterior se originó el temor de Mauricio a dormir solo en la noche. La soledad. Pues entonces está facilísimo para ti retirarle ese temor. Porque si alguien vivió solo en las noches oscuras, fuiste tú, Ever, iluminado con una lámpara de vela. O sea que para ti está súper fácil, si la luz autoriza, retirarle ya mismo ese miedo a Mauricio. ¿Lo haces? Sí. Perfecto. Retíraselo todo, pleno, total. Deja todo el temor que tienes. No hay nada detrás de la oscuridad. ¿Listo? Sí. Punto siguiente, Ever. Sonambulismo. ¿Tiene relación con lo mismo? No. Entonces vamos al origen, la causa. ¿Lo encontraste? No. Yo sé quién nos ayuda. Haznos una comunicación con la abuela Sara. Abuela, te saludamos y te hago una pregunta. ¿Tu nieto Mauricio es inteligente o es tonto? Bien. Entonces, abuela, dile eso que me estás diciendo a mí. Dile que es muy inteligente. Y ahora sí voy con el punto 2, abuela. Sonambulismo. ¿En qué momento se originó eso en tu nieto? Dejarlo solo. Lo dejaban solo. Y entonces el niño salía a caminar de miedo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, abuela,
Necesitamos retirarle eso, mostrarle que él no ha estado solo, que tú has estado con él, que él en otra vida vivía solo y en un bosque. Entonces, retírale el sonambulismo para que tu nieto pueda dormir plácido y profundo cada noche. ¿Listo? Sí. Abuela, tu nieto tenía de niño una pesadilla, con un laberinto, paredes. Él buscaba la salida y no la encontraba, y era todo oscuro. ¿Qué relación tiene esa pesadilla con su vida actual o vidas pasadas? Prisionero. Fue prisionero. Entonces, abuela, vamos a esa vida para entender qué sucedió. ¿En una época vieja o reciente? ¿Vivías en el campo o en alguna ciudad? La casa. Viví en la cárcel. ¿Y de qué te acusaron? Esclavitud. Por esclavitud. ¿Allí eras negro? Sí. Era negro. Pero a esos hombres blancos les interesabas más como esclavo libre para hacer trabajos forzados que negro en la cárcel. ¿Qué sucedió? Traté de escapar. ¿Y cómo te llamabas allí? Pesado. ¿Y era joven o viejo?
Adulto. Adulto. ¿Tenías familia? Una hija. Tenía una hija. ¿La volviste a ver alguna vez? ¿Después de que te separaron? No. No la volví a ver. Cuando esos hombres blancos te fueron a agarrar, a capturar, ¿no tuviste chance de correr y escapar? No. ¿Agarraron a Mar de la aldea? No. Ya entiendo por qué la pesadilla del laberinto tratando de escapar. Ya entiendo por qué la ansiedad. Ahora vamos al final de esa vida. Quiero saber cómo mueres allí. Una habitación. Muero en una habitación en la cárcel. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Está pesado, ¿no? El cuerpo está pesado. ¿Qué te retiene? ¿Qué no te deja ir? ¿Tu hija? No. Entonces vete. No pierdas más tiempo ahí en ese cuerpo. Trasciende. ¿Perdonas a los hombres que te privaron de la libertad? En realidad lo que privaron fue un cuerpo. Tú eres espíritu. Es como cuando uno está en el mar y con sus manos agarra un puñado de agua y cree que la puede retener, pero entre más aprieta, más se le escapa por entre los dedos. ¿Los perdonas? Sí. Perdónalos. Y ahora sí vete a la luz, trasciende. Y vamos a hacer algo. Vamos a buscar a tu hija. Porque tu hija también es espíritu como tú. Y vamos a encontrar si en alguna otra vida ustedes se van a volver a reencontrar. Busca profundo. A ver si en la vida en la que te vas a llamar Mauricio, ella también va a estar. Entonces busquen otras vidas, a ver si vivieron juntos otras o van a vivir. Estoy en el aire.
¿Cómo te sientes allí? Libre. ¿Flotas? ¿Allí tienes cuerpo o eres energía? Soy energía. Entonces, desde esa dimensión de paz, de libertad, ¿qué consejo le envías a Mauricio? No preocuparse. No preocuparse. Entonces retírale las preocupaciones. Fuera con eso. Out. ¿Le retiras también el miedo a dormir en la noche? Fuera. Out. Y voy a mirar en qué más me ayudas. Los sobresaltos que él tenía cuando iba a dormir y que él también decía que era insomnio. ¿Se lo retiras? Listo. Out. Fuera. Y vamos al punto siguiente. Culpas. ¿Cuál era la causa de las culpas? Falta de perdón. Falta de perdón. ¿Me ayudas con eso? Para que hoy Mauricio perdone completamente. Entonces yo voy tomando café mientras tú elaboras todos esos perdones. Y logras la reconciliación espiritual total. Aprovechando eso, nos haces la comunicación con Orfilia para que Mauricio la salude. Mauricio, saluda a tu mamá. Orfilia, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hijo Mauricio es inteligente o tonto? Entonces díselo. Y voy con la segunda pregunta, Orfilia. ¿Sabes qué sucedió con el espermatozoide que dio origen a la vida de Mauricio, o sea, al que hizo las veces de papá? No respondió. ¿Me repites? No responde. Perfecto. Bueno, no se puede saber. Orfilia, ¿nos haces la comunicación con tu hija Piedad? Mauricio, saluda a Piedad. Hola, ¿cómo estás?
todo lo que están hablando, repítelo para que quede grabado. Cómo es la respuesta. Es espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca, me respondes mentalmente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí, te pregunto. ¿Las respuestas llegaron a tu mente? Sí. Perfecto. Así es como Piedad te responde. Salúdala. Contenta. Estoy contenta. Tranquila. Tranquila. Piedad, tú conoces a tu hermano mucho más que yo. ¿Qué consejo le das hoy a Mauricio? Que siga así, que va bien. Que siga así, que va bien. Bueno, Piedad, despídete de Mauricio. Tú también, Orfilia. Ahora sí, abuela. El último favor. Que seas tú la que se encargue de despertar ahora a Mauricio con alegría, con felicidad, con positivismo, sin preocupaciones, como el nieto más inteligente que es. ¿Te encargas de eso? Sí. Bueno, abuela, entonces yo espero aquí a que tú lo despiertes. Calor. Está haciendo calor. ¿Cómo te sientes?
Bien. ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad. Entonces te hago la que pregunta que le hago a todos los tranquilos. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno. Entonces suspendemos aquí la película. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias, y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto, en este caso yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana. En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana desde otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, Europa, 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio, será en México, Estados Unidos, ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de vídeos en canal de YouTube, pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de 3 días, o el curso intensivo y práctico, que es el de 4 días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar, y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Aarhus, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde Aarhus, Dinamarca. O hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas.